Un cambio en la regulación va a permitir a los homosexuales donar sangre. Desde el móvil calificaron como histórica esta resolución. Queremos conversar sobre los alcances que tiene este y otros temas con el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez. Rolando, gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias por la invitación, Milma. Rolando, partamos por lo primero. ¿Cómo es que se llegó a esta derogación? Y claro, para explicar a muchos que cómo es que regulaba, bueno, o cómo se regulaba básicamente esta normativa. Es una historia de largo tiempo, de por lo menos hace tres gobiernos, incluido el actual, donde nosotros empezamos a recibir y agradecemos la valentía de las personas que denunciaban que yendo a donar sangre para un familiar, para un amigo, en el cuestionario que había, inicialmente había unos carteles, que eran a veces unas cartulinas donde se decía homosexuales prohibido donar sangre, y eso estaba pegado en todos los hospitales públicos. En los hospitales públicos, en la primera etapa logramos sacar eso, y en los gobiernos anteriores, y además en los formularios donde se interrogaba una serie de antecedentes médicos, se colocaba exactamente que si usted ha tenido relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, no puede donar sangre. Y no te hablaba de sexo seguro, no te hablaba de prácticas sexuales de riesgo, sino que te colocaba como un grupo de riesgo. Por lo tanto, esta es una buena noticia, entre otras cosas, porque termina con esta categoría de grupos de riesgo. Lo que hay en términos sanitarios son prácticas sexuales de riesgo, que es distinto. Con esta normativa nueva se saca un estigma. Bueno, y en ese momento, hace 3-4 años atrás, se nos informó erróneamente de que no. Y el 2003, cuando reclamamos por esta normativa, que era discriminatoria, abusiva, porque además, desde hace muchos años, al menos desde finales de los 80, que toda la sangre que se dona se tamiza, es decir, se examina para descartar que tenga cualquier elemento que pueda transmitir alguna enfermedad al donante potencial. Entonces, es absurdo negarle a un grupo por su orientación sexual, en este caso, el ser donante, cuando además el tema de la donación de sangre y de órganos es un tema complejísimo en nuestro país, donde las tasas de donación son bajísimas. Entonces, en ese contexto, nosotros con los ministerios de salud de la época y con el actual, hemos venido reclamando, y en ese momento se nos aseguró de que se había modificado la normativa. Sin embargo, el año pasado y el año antepasado, cuando personas muy valientes fueron a dar sangre y nos denunciaron esta situación, nosotros tuvimos que ir en el sistema privado, clínica por clínica, y así como la clínica Tabancura, la clínica Indisa, modificaron su reglamento, pero no había una normativa derechamente desde el ministerio que derogara, y es lo que hoy día ha pasado. Usted tiene ahí la derogación, correcto, ¿verdad? Y aquí dice, en su parte más esencial, dice claramente: la selección de donantes de sangre debe basarse en criterios estrictamente técnicos y de seguridad para donantes y potenciales receptores, sin que puedan oponerse condiciones de discriminación arbitraria en materia de compensaciones, orientación sexual, política, religiosa o de cualquier otra índole. Rolando, ¿esto tiene que ver con la ley Zamudio directamente? Yo diría que es poner a tono la legislación interna respecto nacional y políticas públicas con lo que significa la ley de aborto. Sin ninguna duda, esto es una consecuencia de la normativa denominada ley Zamudio. Esta y otras más que están ocurriendo a lo largo y ancho del país con distintos ministerios y servicios dan cuenta, por ejemplo, las modificaciones que hizo a los reglamentos internos el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Otra consecuencia donde se señala claramente que no se puede discriminar a nadie por su orientación sexual para acceder a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, había reglamentos que decían lo contrario. Estaban escritas. Correcto. La ley Zamudio obliga al Ejército, a las Fuerzas Armadas en general, al Ministerio de Salud en este caso, a modificar una normativa que es arbitraria, que es abusiva, que es discriminatoria. Rolando, esto rige desde el año, usted me decía, más o menos de la mediados de los 80, cuando sí empieza a aparecer el tema del VIH. Correcto. Y que se asocia directamente con parejas homosexuales. Pero lo que me llama la atención es que cuando usted dice que le pasan un formulario y que le preguntan, ¿ha tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo? En el caso de los hombres en particular, a mí me llama la atención que una persona podía haber mentido, por correcto, ejemplo. Correcto, además era una norma absurda, era bastante estúpida, porque en definitiva, si yo mentía respecto de mis prácticas sexuales de riesgo, podía donar igual. Entonces, era instalar el estigma por una cuestión cultural. Pero había casos, por ejemplo, de personas que fueran discriminadas por su manera de expresarse, por ejemplo. Bueno, en el caso de alguien evidentemente homosexual, según las caricaturas y los estereotipos que maneja la cultura dominante, claro, evidentemente si llega alguien que desde el punto de vista de lo que socialmente se entendía como un homosexual, esa persona era automáticamente rechazada. Sin ninguna argumentación, salvo esta normativa que estaba escrita. Y estos carteles que eran infames. Si nosotros, yo fui personalmente, recorrí varios hospitales hace varios años atrás y vi los carteles, algunos eran una simple cartulina escrita a mano por alguien, uh-huh, que decía prohibiciones de donación de sangre, y entonces aparecía homosexualidad.
Entonces, eso es lo que está cambiando y eso es, en definitiva, esto se debe al trabajo de largo plazo que hemos realizado. Cuando uno hace las cosas de manera seria, rigurosa, las conversa, hace propuestas viables, se pueden cambiar las cosas, y también es una consecuencia, como tú señalabas, de la ley Zamudio, sin ninguna duda. Ahora, fíjese que hay varios avances que son muy muy interesantes. O sea, por un lado tenemos esta ley Zamudio, por otro lado se ha aprobado en general la idea de legislar el acuerdo de vida en pareja. Correcto. Que sabemos que fue muy difícil sacarlo adelante, que ha sido muy difícil porque todavía no está listo, pero quiero saber en qué etapa está aquello. Bueno, estamos en semana distrital, no hay comisión, por lo tanto, esta semana. La próxima semana se retoma, hay un compromiso del presidente de la Comisión de Constitución, Patricio Walker, de ponerlo en tabla a lo menos una vez a la semana. Por lo tanto, la próxima semana se retoma la comisión, se va a discutir en particular y en general el proyecto, y yo creo que van a ser unas 4 sesiones de la comisión que nos va a permitir sacar un texto a la sala para votar la idea de legislar en general y en particular, porque la comisión está mandatada para ello. Por lo tanto, nosotros presumimos que debiera estar pasando en un mes y medio a la Cámara de Diputados y allí seguir la tramitación en la comisión correspondiente hasta terminar con el proceso. Si hay diferencia entre el texto del Senado y el texto de la Cámara de Diputados, probablemente vamos a comisión mixta. Nuestras expectativas son de que, si todo marcha como corresponde, debiéramos tener acuerdo de vida en pareja mejorado sustancialmente, porque el proyecto que envió el Ejecutivo tiene serias deficiencias. Por ejemplo, establece que el acuerdo de vida en pareja se puede firmar ante notario o ante registro civil. Nosotros decimos que tiene que ser por dignidad, solo ante el oficial del registro civil. No regula los bienes inmuebles, solo regula los bienes muebles, no los inmuebles. Por ejemplo, el auto, la casa, quedarían fuera de ese pacto. Establece que las diferencias o los conflictos al interior de una pareja que firmó una ABP, sea hetero o homosexual, se resuelven en el tribunal civil. Nosotros creemos que tiene que ir a familia, porque estamos hablando de una institución familiar, de una pareja. No establece un estado civil. Nosotros creemos que tiene que establecer el estado civil de conviviente, y por lo tanto esas mejoras las vamos a incorporar a través de indicaciones con los senadores, e incluso algunas creo que van a ser compartidas por el propio Ejecutivo. Usted ha dicho, Rolando, considerando que usted tiene una postura completamente distinta a la postura dominante del gobierno que está en este momento en el poder, usted ha dicho que el presidente Sebastián Piñera ha tenido el coraje para sacar adelante estas leyes, incluso muy en contra de algunos sectores más conservadores que están dentro del gobierno y de la alianza, ¿no? Sí, correcto. ¿Usted mantiene esos dichos? Lo mantengo, porque creo que si uno se fija en la ceremonia que es donde se firmó el acuerdo de vida en pareja, no estaba ningún representante ni de la UDI ni de Renovación Nacional. Estaba el presidente con algunos de sus ministros. O sea, ha habido consecuencia parte del presidente, tanto, respecto de lo que fue una promesa de campaña, estoy exacto, hablando. Yo creo que, y eso prestigia la palabra empeñada, prestigia la política, prestigia la democracia, cuando un presidente en ejercicio cumple su promesa de campaña. Ahora, la promesa hasta el momento está cumplida en un 50%. Se envió el proyecto, pero la promesa se termina de cumplir cuando esto esté promulgado por el Diario Oficial y sea ley de la República. Rolando, y una buena ley. Rolando, hace algunos días un grupo de parlamentarios de la UDI, ojo que su presidente ha dicho que no es un proyecto de la UDI como, correcto, tal, pero un grupo de parlamentarios propuso cambiar la Constitución para que quede absolutamente explícito que un hijo solamente puede ser de un hombre y de una mujer. Exacto. En relación o en alusión a esta petición que había hecho una pareja de lesbianas para que fueran reconocidas ambas, correcto, como madre. ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Cómo lo ve usted dentro de este concierto de cambios que está, claro, mostrándonos, cierto? Bueno, yo diría que es un manotazo de ahogado, que además este es un proyecto de ley que surge sin ninguna viabilidad, nació muerto. Es una acción desesperada de un grupo minoritario dentro de la UDI, porque incluso siendo la UDI un partido muy ligado a determinadas concepciones valóricas, éticas y culturales, fundamentalmente la cultura judía, hay mucha gente de la Unión Demócrata Independiente que está ligada al Opus Dei o los Legionarios de Cristo, altos dirigentes, son supernumerarios. Sin embargo, a pesar de esa composición, los más ultrones, por decirlo de alguna manera, los más recalcitrantemente homofóbicos, se encuentran con una pared en su propio sector, que ya es conservador, ante una ofensiva tan desquiciada como esta. Porque, en definitiva, lo que están planteando es dejar en la indefensión a un montón de familias. Porque, ¿qué pasa con la abuela que cría a los nietos? ¿Qué pasa con el tío que cría a su sobrino? ¿O una hermana mayor que cría a un hermano? ¿No son consideradas familia? ¿No pueden ser sujetos de derecho, del derecho de familia, por ejemplo? Porque no solo esta legislación propuesta por estos 4 parlamentarios
dejarían la desprotección a las parejas del mismo sexo con hijos biológicos de uno de ellos, sino que también a otras conformaciones familiares. Porque no le dé futuro. Entonces no tiene ninguna posibilidad. Es un manotazo de ahogado, es parte de la desesperación ante una situación que de un cambio cultural que es profundo, que es rotundo. Ahora, esta petición de estas madres o de esta madre biológica junto a su pareja, mujer también, no es más que un saludo a la bandera, ¿no le parece? Considerando que la legislación actual es imposible, por supuesto, que les otorgue a ambas la condición de madres. No, todo lo contrario. Yo creo que, nosotros valoramos profundamente el coraje, la valentía de estas dos mujeres, porque esta situación la viven cientos de parejas. ¿Pero para qué lo hacen sabiendo que no van a conseguir nada a cambio? Porque colocar la discusión respecto de modificar la legislación existente, que no reconoce distintas formas de familia, que no reconoce distintas formas de asumir la paternidad o la maternidad, es un déficit de la sociedad chilena, es un déficit de la legislación, y por lo tanto, más temprano que tarde, a partir de estos casos dramáticos que llegan a tribunales y que son rechazados, en este caso, van a generar las condiciones para el cambio legislativo que es pertinente para reconocer las distintas formas de hacer familia, de hacer pareja, de hacer paternidad o maternidad. Entonces, creo que ellos son súper valientes al hacer este gesto. Muy bien, Rolando, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en CNN. Muchas gracias a ustedes.